camino a la pesca. Y el amigo Ever, yo, su servidor, Alberto, detrás de la cámara. Pronto el amigo de pesca viene de camino de los Two Brothers de pesca. De camino. Véngase para acá. Vamos a pescar de allá abajo. Sí. Wow. No la pierdo, la verdad. Ya, ya, ya. Por aquí anda el brother. Dímelo, ¿cómo andamos ahí? Andamos en busca de la carnada. Acá también anda mi amigo Alberto. Así que esperemos traer algo bueno esta vez para ustedes, amigos. Así que vamos a agarrar carnada. ¿Ok? Así que los miramos más adelantito. Seguimos. A ver si agarra algo ahí, bro. Una sardinita. Pues ahí está, amigo, el brother tirando esta raya, tratando de buscar. Ajá. Tratando de agarrar. Vienen las sardinitas allá. Brillositas. De pesca con los dos brothers, amigos, se llama el canal de él. Después de un largo rato que no. Ajá. No pescábamos juntos, acá andamos, ahora sí. Agárralos. Un largo rato de que. No somos profesionales cuidando las compañías. Hacemos el intento. Acá está Alberto Fishing. Saludos. Como siempre, tratando. En cualquier momento se meten las manchas para acá, jacks, lo que sea. Estará mejor la pesca. Ahí viene otro macanazo. Oh, ahí agarró más el brother, amigos. Ahí agarró más el. Wow, y ahí se agarraste bastante. A ver, a ver. Lisas creo que son. ¿Lisas son? A ver, no, a ver. Son, yeah. Son brillositos, creo. Oh, son sardinas. Yeah. Son sardinas. Ahí cayeron las sardinitas. Lisas y todo bien ahí. Bueno, mi gente, pues vamos a meterlo nosotros para acá adentro. Pues no hay mucho espacio bien para pescar aquí, pues. Mi amigo Alberto se va a quedar aquí pescando. Y yo con el brother lo vamos a meter hasta acá adentro. Y pues, ojalá, mi gente, podamos agarrar algo para ustedes esta vez. Y si no, pues vamos a seguir intentando. Igual en otros lugares, ¿verdad? Así que ojalá. Y pues espero que les guste este video, mi gente, y también se lo puedan disfrutar, ¿ok?
Así que nos miramos allá. Vamos a meterlos hasta allá adentro. A ver cómo nos va. Esto está resbaloso, aquí hay que pararse bien. Uy. Aquí está peligroso. Sí. Como ven, mi gente, hasta el brother ya. Vamos para adentro a ver. A ver qué tal, Ame. Bueno, vamos a hacer el primer tiro, mi gente. Vamos a tirar ahí. Ahí, mi gente. A ver si se viene algo. Uy, ya le pegaron un ataque aquí, bro. Sí. Ahí está picando, mi gente, está picando. Ya, mire, mi gente, aquí agarré uno, lástima que no lo pude grabar en el momento. Pero miren, está chiquito, es un grouper, lo vamos a soltar para atrás porque está muy chiquitito. Ahí va. Son groupers los que están pescando. Ya. Yeah. Está bien seco. A mí lo que me da miedo es que me vaya a resbalar y me vaya a cortar. Sí, no, yo me corté aquel día acá. No te digo. Ya me imagino. Ya ves cómo se cortó aquel también. Marco. ¿Ya no sale a pescar él? Me llamó hace unos días. Hace unos días me llamó. Bueno, mi gente, yo le meto la sardinita así. No sé si lo miren. Bueno, así he agarrado muchos. Nada más que esta vez como que no está picando mucho. Pues ahí le estaba picando al brother. Mira, ahí está picando, amigo. Miren. ¿Algún pequeñito va a ser? Miren. Ya. Ese ya te lo comieron ya. Yo estoy bien trabado ahí, man. ¿Oh, sí? Sí. ¿Ah? ¿Traes algo? No. Bueno, mi gente, como ven, nos hemos movido, estábamos para aquel lado de allá, hacia las piedras, pero los bajamos, pues está muy seco ahí. Antes, hace 8 meses, veníamos a pescar aquí, los trepábamos arriba de las piedras y tirábamos hacia esa dirección. Y cada vez que tirábamos, pues era seguro, pargo, pero la verdad hoy en día está bien seco y no está picando nada. Pues pienso yo que vamos a estar un rato más aquí. Vamos a ir a intentar a otros lugares, porque la verdad no está picando. Así que cualquier cosa, mi gente, vamos a estar un momento aquí y pues a lo mejor nos vayamos a otro punto. Pues como ven, allá anda el brother, anda Alberto Fishing de pesca con los dos brothers, allá andar también, pues a lo mejor nos movamos a otros lugares, mi gente. Pero igual, sea que agarremos hoy o no agarremos, mi gente, estamos aquí pues divirtiéndonos, ¿verdad? Para no estar aburrido en la casa o cualquier cosa. Y si no, pues nuevamente se vendrán buenos videos, ¿verdad? Primeramente Dios, se vendrán nuevos contenidos, así que si no están suscribidos al canal, mi gente, pues los invitamos a que apoyen este contenido, ¿verdad? Ya que es un contenido sano, un deporte muy bonito, la verdad, para el que le gusta la pesca. Y pues
nuevo contenido muy pronto se vendrá, mi gente, ¿ok? Así que suscríbanse al canal ahí. Denle like si les gusta este contenido. Y pues ahí estamos, mi gente. Brisa, mar y pesca. Bueno, mi gente, los vamos a mover a otro lugar, pues. Como les estaba contando, no está picando y pues los vamos a ir para allá abajo del puente. Ah, por ahí vamos. Ya. Vamos a mover a otro lugar. Flounder. Oh, flounderes. Bueno, mi gente, aquí traemos uno. Oh, está pequeñito. Como 8. Voy para arriba. Ah, guay. Miren. Está chiquitico, así que pequeno, lo vamos. Pequeño. Lo vamos a regresar para el agua. Porque... Los filetes de esos son bien buenos, bien ricos. Ya. Yeah. ¿Quieres? Va para el agua. Se fue. Me saqué agua, me quedo. Está picando, pero hasta allá. Hasta el fondo. Ya está empezando a picar ya. No se la eche toda para que lo dejemos las manos. Eso es de para lavarnos las manos. Bueno, mi gente, ya está empezando a picar. Ya sacamos el primero. Pues como ven, estaba fuera de medida. Tuvimos que regresarlo para atrás de nuevo. Así que seguimos. Estamos aquí en la bahía de Sarasota, abajo del puente. Y como ven, ahí anda más gente pescando también. Así que seguimos, amigos. ¿Cómo? Sí. No, aquí es donde. ¿Pero dónde pesca mucho bagre a mano, no? Sí, pero si le mete la mano aquí y la de esa mano en la garra y la pero mierda, reti. Ahí está picando, mi gente, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si se pega, se la está llevando poco a poco. No, hay mucha piedra. Ah, lo soltó, man. Wow. Oh, lo asustó fue el agua. Sí, lo asustó el chaparrón ahí. Ay, Dios mío. Pero sí lo estaba matando. Sí. No se lo tragó bien, juez. Claro. ¿Pero la carnada lo cogió con la tarraída? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo esto pequeñito así? Ajá. Ya, pues. A ver, enséñale al bro de la carnadita. Ya la carnada. Ah, pues no sabe pescar. Oh, no, me parece que no sabe pescar. No sabe pescar. Sabe pescarlo en la mesa nomás. Sí. Nada más en la mesita, ahí frito y todo. Sí, ya, sí, y listo. Ahí sí, vámonos para adentro. Y frito el pollo. Ya. Yeah. Este ya está empezando a picar en este lugar donde nos venimos. Pues voy a agarrar carnada, ¿ok? Vamos a ver qué sale. Toda la que traíamos ya se nos acabó y pues voy a agarrar un poquito más a ver. Sí. Vamos.
estamos aquí, es correcto. Oh, se viene un grupo. Eres amigo, lo agarré con la tarraya, pero luego tengo que regresar para el agua. Se viene un baby grouper. Ya. Había falta que tuviera 24 pulgadas. Oh, si tuviese 24, todo bien. Ya. Agarró con las tarrayas. El pinfish no lo botes, se lo quiero yo para carnada. Me agarró con la tarraya, par de robalos, pues están pequeños, están fuera de sesión también. Está cerrada la sesión. Y además están pequeños, muy pequeños. Agarramos con la tarraya robalitos, pero están fuera de la medida, así que vamos a regresarlos para atrás porque no se pueden quedar con ellos. ¡Ah! ¡Robalitos! Robalos, snooks. Para acá, para acá, para acá. Sí. Otro. Ya. Mi gente, aquí el brother pegó algo. Oigan, cómo chía el carrete. Wow. Tiburón, yo creo. Está muy flojo. Es que si le aprieto lo va a romper. Wow. Oye. Wow. Cañona un poquito. Cañona un poquito también. Te la va a reventar, sí, la va a romper. No, va a reventar, sí. Cañona un poco. Coñala, eso sale así para arriba. Claro, tiene que cañonarlo. Oh, bueno, métela. Cierra, está muy abierto. No, está bien. Dale, pero. Cánsalo, dale para arriba. Eso tiene que cansarlo, tienes que dejar que se vaya porque si le. No, dale. Si le cierro. Sácalo. Oh. Si no, sácalo. Si te lo sacan, lo sacan. Sí, está bien. Ese se jode. Sí. O puede ser un grouper también. Cañonero. Wow. No importa que tenga así, cañonero. Oh. Pon la vara para acá, sí. Sí, ahí voy por ahí. Es que te va a meter acá la columna. Cuidado. Quédate ahí. Mira, un poquitito. Tienes que cantar. Cañonero. Quédate ahí. ¿Qué? ¿Hasta dónde está la? Quédate ahí, no te vayas más para allá, porque si él si está. Se va a cansar. Wow. Mi gente ahí, el brother pegó ahí, algo. Dale, si cañonero. Se va para. Sí, ya, pero hazle así a la misma vez para que lo trabes. Eso. Ahí viene, mi gente, ahí viene. Viene corriendo para acá hoy. Tiene una pacha de hierba también. Wow, ahí viene, mi gente, ahí viene. Tiene una tonga de hierba también. Wow. Alberto Fishing por aquí también. All right. Yeah, a ver si se viene algo. Ahí viene, mi gente. Trae la red para sacarla. Oh, pero, hey, Alberto, ¿y la red? No, la dejé en el carro. No, te preocupes, eso lo subimos. Oh, man. Lo subimos. Ahí viene, mi gente. Ahí viene, por acá viene. Ahí viene, mi gente. Hey, le puedes tirar la atarraya encima. No, yo creo que es una mantarraya. Es una manta, sí. ¿Cómo se entiende? Yo creo que sí es mantarraya. Si no es tiburón, es mantarraya. Pero wow. Jala como mantarraya. Oh, la mantarraya corre, ¿ves? Ya. Ya me cañó. Aquí ya pegó algo el brother, mi gente. Vamos a ver qué. Se va a meter. Te van a jalar conmigo, vamos. Mira, pon la vara para acá, ¿ves? Saquen. Bro. Dale. Quita la vara. Yo voy a sacarlo. Bro, sí. Pon la vara para este lado. Pero
Eso, así, acostada. ¿Qué tal si no está bien agarrado? No, pero si la pones así recto, te va a jalar para allá. Eso, así. Así, jálala. No vaya a reventarse. Pero la... Eso, pero enrolla, enrolla eso. Mi gente, aquí el brother pegó algo, pero... le jaló casi todo el hilo, pero ya viene, ya viene aquí cerquita. Está por acá. Ve. Es una mantarraya, creo. Una mantarraya o un tiburón. Tres o dos está. Mira, ve, enróllame el hilo mío. Por allá, por allá, por allá, por allá. ¿Cuál? El hilo mío de la caña antes que se enrede. ¿Para dónde va ahora? ¿Para dónde va? Ahorita no, Alberto, ahorita no, ya va para acá ahora. Está aquí nomás. Tiene que ser una mantarraya gigante. Ay, sí, es una mantarraya, ya le miré la cola. ¿Oh, sí? Oh, mi gente, es una mantarraya de ese. Yo no lo he logrado ver todavía. Yo ya la miré porque se levantó la cola para arriba. Está ahí. Oh, man, qué grande es una mantarraya, miren, ve. Sacala por allá, cuidado, cuidado, bajando mal la coletea. No, no pasa nada, no tengo miedo. Está grande, ¿sabes? Cuidado con la aguja. Quizás se salga, se parte delante de la coletea. Ahí está, está pesada. Buen animal, ¿sabes? Buen animal. Mirá, de sacarla para acá, para la orilla. Sí, por ahí me la voy a llevar. Mierda, ahí lo basura, eso. ¿Cuál es eso? Cuidado, pero tranquilo. Wow. Bueno, dale para allá. Miren. Animalón. Espérame, espérame, voy a traer las pinzas. Sácala hasta allá. ¿Por qué no? Pobrecita. ¿Y era de la orillita o lo tragó todo? No sé, creo que sí se lo tragó todo. Para que... A ver. Oh, no, viene de la orillita. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Inmensa mantarraya. Ojalá no se rompe, está bien pesadota. Está bien pesado el animal este. Pura hijita, ¿no? Tranquila, que te vengo a rescatar, si no. Ojalá y se parte. Es lo que estoy buscando, que se parte, pero no. Ay. Ya, ahí se fue, mi gente. Reventó la guarda, mi gente, ni modo. Una mantarraya agarramos. Ay, su madre, era para soltarla. Ah, ya fue. Sí, sí, sí. Bueno, mi gente, pues como vieron, una buena mantarraya. Bueno, algo se pegó. Está bien. Seguimos ahí, mi gente. Despedir este video, es un pequeño video ahí para todos ustedes. Espero que se suscriban al canal ahí, que se llama Aripesca. Que pasen a ver, tiene buenos videos ahí. Entonces, ahí estamos. Ya, yeah. Bueno, mi gente, pues como vieron, estuvimos un rato aquí pescando en la bahía de Sarasota, Florida.
pues cualquier cosa, ahí le voy a dejar el canal de mi amigo, ¿cómo se llama? Se llama de Pesca con los Dos Brothers, ahí lo van a ver, el canal de él. Cualquier cosa, se pueden suscribir al canal de él y apoyarlo, ¿verdad? Así que los despedimos por este día de hoy, amigos. No se pudo agarrar más nada, ¿verdad? No se pudo agarrar más nada, pero aquí estuvimos un rato dejando el estrés con Alberto Fishing Sarasota. Alberto Fishing, nuevamente aquí. Pues despídase ahí, mi amigo Alberto Fishing. Saludos, amigos. Continuaremos aquí en estas aventuras de pesca. No está muy buena la cosa, pero ya vendrán tiempos mejores. Aquí seguiremos así. Two Brothers, allá está el otro. Los Two Brothers de pesca. Alberto Fish, Princess Mary Pesca. Saludos a todos. Y bueno, ya saben, como siempre. Seguiremos, ya. Seguiremos aquí en estas aventuras. Y esperen nuevos videos. Bueno, ahí está, mi gente, pues. También ahí les voy a dejar el canal de él, amigos, ¿cómo se llama? En YouTube, ¿verdad? Y pues, nos despedimos, amigos. Espero que les guste este videito, ¿verdad? Como ven. Ahí estamos. Saludos, los quiero mucho.